Computadores para Educar es uno de los programas más bonitos que tiene el Ministerio. Yo he venido a Boyacá y aquí en Cómpita voy a conocer a un profe que usa este programa de una manera muy especial. Vamos a conocerlo. Soy Roberto Mariño, docente de la institución integrado de Cómpita. Trabajo en el área de tecnología informática, en lo que tiene que ver con el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo esto aplicado hacia el desarrollo de contenidos educativos digitales. Profe, ¿por qué decidiste tú escoger el camino de la educación cuando un ingeniero de sistemas puede ganar mucho dinero en otras empresas? Yo creo que la educación es una pasión, es estar motivado, es trabajar con la gente, es trabajar con la comunidad, es orientar a los estudiantes hacia una formación, es transmitir el conocimiento que uno tiene. Y lo que tú estás haciendo es como educando a personas que pueden también a su vez educar a otras personas, ¿no? Sí, eso es lo ideal. Lo ideal es que los muchachos empiecen como a transmitir esos conocimientos y a meterse como en el cuento del uso pedagógico de esas TICs, ya que pues estamos en una sociedad donde todo se maneja a través de las TICs. Entonces, ¿cómo yo puedo motivar a esos estudiantes a que eso se les convierta en una herramienta mucho más pedagógica? ¿Cuándo descubriste que eras bueno para enseñar? La verdad, ser bueno es día a día que uno aprende como a mejorar las cosas. Yo creo que bueno, el resultado bueno todavía no existe. Yo creo que existe como el día a día y cómo yo mejoro diariamente mi práctica docente. Para otros no es novedad, pero para muchos de estos niños sí es mucha novedad estar metiéndonos en el cuento de los computadores. Computadores para Educar ha traído a nuestro colegio de tecnología, ¿sí? Nos ha dotado de computadores, ¿sí? Nos ha dicho aquí tenemos herramientas que les vamos a dar a ustedes, utilícenla pues obviamente de una manera didáctica, de una manera pedagógica. Y lo que pretendemos es que esos computadores se conviertan en eso, en un apoyo, no simplemente como una herramienta de buscar textos, de buscar información, sino que también la apropiemos y veamos en ellas unas herramientas útiles, ¿sí? Para el beneficio no solo de los estudiantes, sino también de nosotros como docentes en nuestras propias clases.